Mira, entrando ya en materia a nuestras personas que van a ver este video en YouTube, según un estudio, las mujeres son más felices con dos esposos. Según un estudio realizado en una... Vamos a darle la bienvenida a un invitado. Pero tú no me dejas terminar a mirar la presentación del tema. ¿Por qué tú no la presentaste a ella? Pero que eso te toca a ti porque yo no estoy aéreo. Entonces, según un estudio realizado, las mujeres son más felices con dos esposas. Con dos esposos. Así que yo quiero comenzar hoy con mi amigo Titico Carrión. Titico, ¿tú crees en ese estudio que se realizó? Es que yo entiendo que, pero yo lo dije ahorita, necesitamos de una persona que sepa, que tenga miles de universos para el hombre no tener que buscar otra persona. Entonces, ¿tú no crees que una mujer sea más feliz con dos esposos? Hay personas que se ponen haraganes. Sí. Así como hay músicos que son haraganes, así también las relaciones entre parejas se ponen haraganes. Así. Newton Escalera. Vamos a dar la bienvenida a Fanny, que está aquí en el programa. Así que saludo, Fanny. Hola, buenos días. Saludo. Tenemos aquí a Fanny. Que Diana, no sé qué le pasó a Diana, le guardamos su desayuno aquí hoy, sí. Y no apareció. No vino hoy. Sí. Pero mañana estará aquí y le estaremos contando el día. Newton, las mujeres son más felices con dos esposos. Creo que... Esposo, creo que, no digo un chulo y un esposo. No, sería, dos esposos. No sería más felices para mí. Sería un sacrificio más para ella. Sí. Porque va a tener que hacer doble tarea en la casa. Señores, la Biblia no se equivoca. Nadie puede servir a dos señores. Tú no puedes amar dos personas al mismo tiempo. Sí. A alguien va a querer a alguien más que a otra persona. Espérate. Ella dice que sí, vamos a escuchar la opinión de ella. Bueno, parece que esa experiencia... Yo lo que entiendo es... Dale, a ver. Dependiendo del punto de vista, dependiendo del punto de vista, sería, por un lado sería un poco fastidioso, porque de por sí, todas las que hemos vivido con hombre entre casa sabemos que no es fácil sobrellevarlo a ustedes. Okay. El tema de la organización, la limpieza, que está pendiente a ustedes, bien. Pero en cuanto a lo amoroso, yo calculo que sí. ¿Y por qué? Se sería más feliz. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Tú serías feliz viviendo con dos hombres? Claro que sí. Al 100. Ok. Bueno. Yo sí. Bueno. Yo porque lo que pasa es que eso se ve, todavía eso aquí en Dominicana la gente como que es una cosa del otro mundo. Como un que, ay, mira. Tabú. Sí, no, y si por ejemplo me ven andando con Newton hoy, mañana me ven andando con Leo, ya es un escándalo y todo el mundo criticando. Si eso no fuera así, aquí las mujeres anduviéramos libres, porque es que todas las mujeres quieren estar con dos hombres. ¿Qué? ¿Todas? Ustedes no son mujeres, pero yo escucho la mujer. Óyeme, nadie puede ser. Es que lo que pasa es que ustedes son mujer. Diferentes, porque ustedes los hombres hablan entre ustedes y ustedes entienden que es el tema de ustedes, pero si ustedes se van al lado de la mujer, ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos la mente más enferma que ustedes. Ella está diciendo la verdad. ¿En serio? Óyeme, ¿es verdad lo que ella está diciendo? Nosotras somos más enfermas que ustedes. De verdad. Señores, vamos a aplaudir que óyeme, alguien está diciendo la, óyeme, eso ya, es así. Es así eso, Titico. Mira a Titico aplaudiendo con las dos manos. Dice. No, con las tres, yo tengo tres manos, sin vergüenza. Titico, háblame de eso que tú estabas hablando. Pregúntale, Leo. Dicen por aquí, yo soy feliz con unos. O sea, con unos. Más de uno. Bueno. Y es verdad eso. Las mujeres son más felices de que con dos esposos. Con dos esposos. Pero es que uno debe querer a una persona. Usted pero es que pero... uno lo quiere a los dos. Ok. Nadie puede querer a dos personas. Claro que... No. Titico tiene que hablar desde su interior. Se puede desde querer usted. Al tiempo dos personas. Pero usted no puede decir que yo no soy capaz de correr 10 kilómetros porque usted no lo es. Eso es correcto. Ahí está. Pero hay algo... Estoy hablando cosas claras. Lo que pasa es... Óyeme. Oye, lo que yo puedo interpretar que puede pasar. Que una persona tenga algo en lo cual esa persona... te pone fascinante y el otro tiene otra vertiente que también te pone fascinante. Vamos a escuchar esta. Coño, pero yo quiero saber qué estudio fue ese, porque tú te imaginas uno viviendo dos infiernos. ¿Oye? Porque mira, tú sabes lo que joden los hombres, de que para uno de que estar de que viviendo con dos esposos dentro de la casa.
dos hombres jodiendo. No. Ay, no, ese estudio se equivocó. Y Newton, yo estoy de acuerdo contigo. Ay, querido. Es una realidad. Esta joven que está aquí. Está nada. Pero una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta. A Fanny. ¿Por qué tú dices que sería algo rico vivir con dos esposos? Es lo que te dije, te expliqué la pro y la contra, mi amor. Uh-huh. La contra sería... Yo quiero el pro, yo quiero los pro. Pero la pro sería, mi amor, lo mejor del mundo es tú vivir con dos gente con la que tú te lleves bien, con la que tú quieras y con la que tú te sientas bien. Uh-huh. El placer es el máximo. Pero tú lo meterías a los dos a la cama al mismo tiempo. A los dos. Al mismo tiempo. Pero va a vivir con ellos. Bueno, yo no doy para que un hombre me esté mirando el ellos, perdón. Lo que pasa es que Titico está en los tiempos de antes. Estamos hablando de... ¿De cuándo? Tiene que actualizar. Ah, pero los tiempos cambiaron ya. Es que todos los días nosotros vamos evolucionando. Lo que para ti es una cosa increíble, para ti ya mañana cuando viene a ver algo normal, la cosa va evolucionando. Ponte que tú vivas con Titico Carrión y otro hombre y que tú le digas a Titico, ahora quiero que ustedes dos se besen. No. No, porque lo que pasa es que hay una diferencia. Estamos viviendo. Yo estoy viviendo con dos maridos. Sí. Con dos maridos. Ellos no están viviendo, ellos están viviendo conmigo. Sí, pero en una vuelta y coge pa' y se pasa un lío. No. No. En medio. Ella óyeme, yo he modernizado la música, pero déjenme atrasado ahí. Oíste, es que ella va a dormir en el medio, Titico. No. ¿Y de qué? ¿Qué no? No, negativo. Titico, háblame de eso que tú estás hablando, de que amor a qué, al inverso. Por Dios, no, es inverso. Inverso. Inverso, tú puedes besar a una persona inverso al revés. Al revés. ¿Y cómo es eso? Y de la misma manera, tener una... en el coito, cuando se está teniendo una relación sexual, inverso. Está bien. Yo sé. Un poquito más claro. Fanny. Déjame decirte de dónde nació esta situación. Sucede que yo tuve un máster de jazz en el Teatro Nacional hace unos años, no hacen tantos años, con alguien que no sabe de música que se llama Michael Camilo, que es uno de los mejores pianistas del mundo. Ah. Y sucede que Michael Camilo demostró que la música se puede hacer inversa o al revés. Ok. Entonces, yo como un fresco que soy y me gusta escudriñar demasiado, yo dije, pero ve acá, si la música se puede hacer al revés o inversa, ¿por qué el sexo no? Y de ahí arrancó. ¿Y cómo es eso, el sexo al revés? Inverso. Es que la mente tuya dirá la persona pone la lengua a pelear. Ok. Entonces, ¿qué tú lo haces? Inverso en esta manera. Peleando espada con la lengua. Vamos a escuchar de una manera inversa. Vamos a escuchar esta nota de voz que tengo aquí. Un hombre puede tener hasta cuatro mujeres. Por ejemplo, yo he vivido con dos mujeres, pero nunca la he podido querer a las dos igual. Siempre quiero una más que la otra. No se puede querer dos personas al mismo tiempo. Se está hablando él está correcto. Se está hablando eso es muy negativo. Bueno. Dicen por aquí, eso es un trío de tres, lo que dice Fanny, que viviría con dos hombres. Vamos a escuchar esta otra nota de voz que tengo por aquí. Quizás Diana tiene energía para aguantar dos motores. No, Diana no está aquí. Diana no vino hoy. Vamos a escuchar esta nota. Yo estoy bien atrasada, porque no se puede amar dos personas a la vez. No, tú no te entregas el 100%, Dica. Parece que estoy en un tiempo bien. No sé qué. Yo estoy enamorada de dos gente ahora mismo. Yo soy feliz con uno. Bueno. Que me complemente. Ahí está. Vamos a escuchar esta otra. Bueno. A lo que yo veo y la opinión de esa joven que está ahí, ella como que fácilmente entraría fácil a un trío, dos hombres para ella sola. Porque de la forma que ella lo está diciendo, se le ve que ella no va a tutubiar si le ofrecen un trío. ¿Cuál es el nombre del chico? No lo dice. No. Que insinúa. ¿Pero qué tú le dirías a él? No, corazón, porque aquí no estamos hablando de trío. Aquí estamos hablando de una relación. Sí, pero eso es un trío en la cama. No, pero él se está yendo por donde no es. Porque trío, aquí no estamos hablando de que si yo sería capaz o no de hacer un trío. Óyeme, o sea, un trío es una cosa. De un momento. Exacto. Un trío es una cosa de un momento. De tener dos parejas entre casa. Yeah. Pero es un trío. Sí, a largo plazo. Pero puede ser un trío, pero... Por ejemplo, pero nosotros tres podemos hacer un trío aquí ahora mismo. Titico. No, en una conversación. Ah, Leo. Titico, tú te quedas fuera. También se está yendo por el mismo lado del chico. ¿Te podemos hacer un trío hablando en una conversación aquí? Claro. Lo que pasa es que la gente, desde que tú mencionas la palabra trío, se manda corriendo.
Y no es y así. No se está hablando de trío, se está hablando de dos hombres y una mujer, que una mujer puede vivir una relación entre tres. ¿Me entiendes? Una relación de tres. Eso es lo que se está hablando aquí. Trío ha hecho todo el mundo. Dicen aquí, qué pena que Diana no pudo asistir hoy al programa para que se nutra de esa joven, porque Diana siempre lleva la contraria. Vamos a escuchar esta nota. Uy, esta conversación está buenísimo. Dos esposos no, pero un amante sí. Los amantes son más comprensivos y más cariñosos. Ya. Yeah. Vamos a escuchar esta. Tiene su amante. La mandé otra vez porque no la escuché en el programa. Sí, pero estamos ahora en el tema de que las mujeres pueden tener dos esposos. Oye, lo que dijo la distinguida, que el esposo no es tan cariñoso. Y fue lo que yo me referí ahorita. Ajá. Que búsquenme persona, el nombre de esa para mandársela al esposo. La persona tiene, óyeme, que hacer miles de universos para complacer a su pareja. Entonces la gente se pone jaragana, así, con J grande y al revés. Está bien, Titico. Sí, vamos a escuchar esta otra nota de voz que tengo por aquí. El tema del día de hoy, recuerden, un estudio realizado en una comunidad dice que las mujeres son más felices con dos esposos. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Buen día, mis amores. Buenos días. Ay, mi madre. Claro está, se puede tener dos maridos. Ese mía personal. Que usen una sola ropa. Que no tengan ni que dos ropas cada uno para uno lavar tanto, ¿no? Un solo closet, ella dice. Una misma ropa que se pongan. Bellísimo. Coman en el mismo plato. Que no haya tanto plato, un solo plato para los dos. Porque imagínate, si bueno, yo soy para ellos dos, que ellos coman en un solo plato y en una sola cuchara. Eso no es inmenso. Titico, explícame eso entonces. Amor a la inversa. Es decir, Titico, como tú mueves Titico, la lengua, pero al revés. Vamos a escuchar esta nota de voz de Damián. Buen día, Leo. Buen día, Newton. Felicidades, Titico Carrión. Pero, Newton, ¿y ese demonio que tú llevaste al programa hoy? Pero no, así, ¿no? Pero ¿y qué es esto? No, Leo, ciérrale el micrófono, no. Vete a la pausa. Damián, ¿qué se llama? Sí. Gracias, Damián. Gracias por la felicitación. Dile a Damián, tengo palabras para ti. Pero después de esta nota de voz. Bueno, dale. Cuando uno se cansa de, tú sabes, de esa vaina de tener relaciones, uno le pega los dos bolones de ellos, los pega, para que ellos mismos sientan gusto ahí. Tú ves lo mismo que yo dije ahorita, que puede haber una... No. Titico, tú no caerías en una vuelta extraña yo de no esa. No caigo en esa. Dice que ay, caí de espalda. No, me abro. Pero está hablando de amor a la inversa. Es decir, que él va a tener que... Sí, claro. Va a tener que del chiquito. No. Damián. Eso no tiene que ver cambio de dirección con cambio de vamos a escuchar a la joven. Otro, sí. No. Para el mensaje para Damián. Damián, el problema de los hombres como tú es que desde que tienen una mujer y la mujer tiene una amiga como yo, ay, quieren alejarla porque ustedes entienden que yo soy la dañina. Pero tú entonces ve tres días después escribiéndome en el Instagram. ¿Qué? A ver qué es lo que pasa conmigo. Vamos a escuchar esta nota. Bueno. Buen día. Lo que pasa es que las mujeres quieren tener un marido y hace creer que tienen un marido, pero cuando quieren tener otro, cuando quieren cogerle el opecito, que ese hombre se gane, sea el esfuerzo que sea, no le importa, pues ya lo quieren acaparar, pues ya lo que quieren es los cuartos. Y después quieren estar de mística, que ella sí esto, que ella sí lo otro, pero que quieren es los cuartos. La mujer no tiene sentimiento de nadie. Y ustedes también. No uno ni dos, tienen mil hombres y siempre están haciéndose la víctima. Los hombres están peor. Esa voz yo la conozco. Sí. Los hombres están peor que nosotros. Yo la conozco, yo me iba a recortar allá. Que los hombres, si tú le compras ropa y tenis, no quieren estar contigo. Mira, me dicen por aquí, bueno, yo es verdad, eso no es mentira. Es que si uno no le compra ropa y tenis, no quieren estar contigo, los hombres. Tú estás diciendo que no, pero eso es el hombre más paisano. Los hombres están así. Aquí en San Pedro, los hombres están que si usted no factura, ellos no quieren estar con usted. ¿Qué? Claro. Ahora es verdad. Un hombre que quiere estar con una mujer que nada más se come. Leo, te lo digo porque yo tengo muchos amigos y yo escucho. Me dicen por aquí, bueno, yo estoy en desacuerdo. También, claro. Bueno, yo estoy en desacuerdo con la chica. Claro que se puede vivir con dos hombres.
pues en partes habrá más amor y más comprensión y más diversión. Pero sí, ella está de acuerdo, pero puso desacuerdo. Pero también habrá más reguero y más estrés. No importa, contrate quien le limpie. Oh, una mujer con dos esposos va a tener que... Pero ven acá, son dos sueldos, Leo, le van a entrar dos sueldos. Contrate quien le limpie, porque ella a mí no me gusta limpiar y yo tengo quien me limpie en mi casa. Vamos a escuchar esta nota. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que los hombres que ella ha tenido, ella lo acostumbraba a eso. ¿Qué no es verdad que según él? A vivir que tú lo has acostumbrado a comprarle ropa. Pero la pregunta mía es... Dicen por aquí, también habrá más cuernos. Si no, no se acepta ese tipo de relación, me imagino. No, porque si se acepta no hay cuernos. Señores, y tarde o temprano va a haber un lío entre los dos hombres. No. Sí. ¿Tú te imaginas de que, ay, caí? Acuérdate que hay una historia de un tipo que le dijo a su esposa, oye, vamos a hacer que él tenía esa fantasía. Y un día se realiza el asunto, un día él se va a su trabajo, y cuando llega a la casa, oye, los gritos y la cosa... Y encontró la... O sea, ya hubo un problema. Ok. Vamos a escuchar esta llamadita. Hello, buenas. Todo lo que no está regido por las sí, cosas buena, de Dios va a dar problemas. Ahí en el programa, por favor. Sí, está en el aire. Cuénteme. Sí, buenos días. Buen día. Hay que ver ese estudio en qué país lo hicieron. Eso fue en África. En una tribu. Ya usted se puede imaginar que es un continente totalmente diferente a lo que es... República Dominicana. Sí. Pero usted no entraría a eso. Bueno, para serle sincera, sí. Ve. Como extranjero. No, extranjero, que no sean dominicanos. ¿Y por qué con dominicanos no? Porque el dominicano es muy machista, pero usted no ve las estadísticas de todas las mujeres que ustedes matan. Yeah. ¿Cómo que ustedes matan? Matan hombres. Hombre, en general, no, ya está hombres. Generalizando. Sí. Del género, ¿verdad? En sí. El sentido del género. La mato en la cama. ¿Y, qué ventajas usted tendría con dos esposos? Bueno, en el caso del hombre dominicano, si es gallero, si es bebedor, mujeriego, mientras él está gozando en la calle, yo estoy gozando con el que está en la casa. Okay. Y cuando los dos se junten en la casa, mejor. Sí, porque en cuestiones del sexo, las mujeres somos más fuertes. Sí, sí aguanta. Y con dos esposos extranjeros. Bueno, porque el hombre extranjero es flojo. La mayoría el es flojo. No es machista. Okay. Es flojo. Tú sabes que el hombre extranjero es flojo. Pero flojo con qué, con el dinero. Tú vas a vivir con los extranjeros, sí. Pero flojo con el dinero. Un dominicano para que te dé duro. Eso es mentira. Ahí no te apoyo. Recuérdense que en República Dominicana no se filman películas de sexo. Okay. Se firman fuera de este país. Y el hombre dominicano, lo poco que sabe del sexo, lo ha aprendido en película. Okay. Déjeme decirle que no está hablando de así. Hablándose con cosas con sentido. Imagínese usted, un hombre dominicano que se meta un litro de Brugal, ¿usted cree que eso es verdad, que va a satisfacer a su mujer? Él puede tener 300, 400 eyaculación, pero que le pregunte a la mujer cuántas tuvo. Okay. Y las mujeres que están ahí en el estudio pueden confirmar que ella está en lo cierto. El hecho no es que el hombre tenga tres eyaculación, el hecho es que las mujeres, nosotras las mujeres, con una que el hombre no somos felices, con un orgasmo, nosotras vamos a ser felices por toda la vida con ese hombre. Ay, mi madre, están hablando la mujer. Muchísimas gracias por la llamadita. Tengo por aquí nota de voz. Yo quiero saber el nombre de esa joven que está ahí hablando. Que ella quiere decir que nosotros somos los malos, los hombres malos. Yo no hablo de nosotros, que somos los malos que trabajamos y nos matamos por ella. Y yo entonces, no los hombres que ella tenía. Vámonos con esta otra. Y otra cosa, mi amor, cuando uno tenga la menstruación, esos dos tigres estén con el bolón parado, ellos mismos se van a coger ahí. Ay, ellos Dios mismos Dios. Se van a coger. ¿Será verdad eso, Titico? ¿Titico? Usted no entraría ahí. Pero te estoy diciendo que no. Oye, pero yo lo dije ahorita. Que puede haber en una vuelta un roce en bromón, que no, eso va para, además hay una cosa, la Biblia prohíbe ese tipo de situaciones. Okay. La Biblia prohíbe muchísimas cosas. Espérate, ¿cuántas mujeres le dio a Adán? Fue una sola. Y a Eva. Porque en ese momento nada más estaba Eva. Y digo, ¿usted nunca ha pegado cuernos? Sí. Entonces, no me hagas eso. Espérate, que a mí me molesta cuando el ser humano quiere venir a usar la ley de acuerdo a lo que le conviene. Si yo digo lo contrario, estaría faltando. Pero es lo que porque me estaría engañando a mí mismo.
Y la persona que me están oyendo dice, él no es honesto. Sí, Tiki, porque usted quiere venir a darnos con esa ahora, entonces. Espérate, lo que pasa es, oye, recuérdate que hay un proceso cuando tú estás muchacho. Espérate, cuando tú estás muchacho, tú actúas de una manera. Tú ahora, nunca estás cuando tú andas en búsqueda de una pareja para solidificar un matrimonio. También pega cuerno. No. Ya, la, óyeme, recuerda que dice el salmista. Cuando era niño pensaba como niño y ahora que soy adulto pienso como hombre. O sea, hay un cambio en el ser humano. Y es lógico que cuando tú estás muchacho, tú vas a ser, uno va a hacer muchísima loquera. Vamos a escuchar esta nota de voz. Newton, una pregunta. Muy buenos días ante todo. Pero Newton, ¿tú te atreverías a meterte en una casa con una mujer? Sí. Con Titico ahí, dime. Tú y Titico siendo marido de una misma mujer. Pero claro que sí, si tengo que arreglar Titico, lo arreglo. Espérate, también. ¿Cómo? ¿Quién fue el que llamó ahí? Hágame el favor, venga para acá para yo decirle una cosa, hágame el favor. Sí. Titico, ¿tú no aceptarías vivir en una casa con Newton? Ni aunque me den los... Que vivamos nosotros tres. Que vivamos nosotros tres, Stephanie, Newton y Titico entre casas. Muchas gracias. Llega un momento que si Titico yo llego encendido y la mujer no... Pase buena noche. Y Stephanie no está disponible. Bueno, vamos, Titico, vamos a escuchar esta llamadita. Oye, aquí en República Dominicana, por el machismo, como dijo esa mujer, las mujeres pueden tener el marido y el amante, pero no dos esposos. Eso nunca, nunca, nunca va a pasar. Ok. Vamos a escuchar esta otra. Sí, Tico, dime, dime. Yo estoy aquí, fui yo que le pregunté, dime. Es mi amigo y mi hermano, ¿qué pasa? Vale. Esto es grande. Él dice que no viviría con Newton en una casa. Ni loco, ni que me despegue. Yo se lo pego a Tico. Vamos a escuchar. Yo de borracho. Esta joven que está ahí, porque mente abierta, mente abierta. Okay. Se le ve que ella entra en todo tipo de negocio. Es una mujer de mente abierta. Me gusta su forma, que siga así, que va a llegar lejos. Gracias, corazón. Tengo una nota de voz. Vamos a ver qué dice ese radio escucha. Es que eso no puede ser posible, dígale a esa joven. En un gallinero no puede haber dos gallos. Es un solo gallo y 10 gallinas. Pues entonces se estarían matando. A la larga o a la corta, una mujer conviviendo con dos hombres en la misma casa. No puede ser posible. Cuando la Biblia dice que el hombre es señor de su casa, entonces no puede haber dos señores. Ella no le puede servir a dos señores al mismo tiempo. Eso era antes, que habían dicho un señor en una casa y era mujer. Eso era ya antes. No. Es decir que... Te voy a hacer una pregunta, Fanny. Dale. ¿Tú has vivido con dos hombres entre casa? Pero ojalá yo, que aquí en San Pedro eso se lo encuentre normal. Para que tú veas. Claro. Lo que pasa es que uno, tú sabes, uno tiene un poquito de prestigio y uno no puede andar en esa, si eso todavía no está modernizado, pero dime tú. Sí, es decir que si aparecen dos tigres por ahí que estén dispuestos a... Si en San Pedro no criticaran tanto. Tú vivieras con dos hombres. Exacto. En tu casa. Ay, Dios mío. Pero tú no tienes que ver con la crítica de la gente. Sí, no, porque la gente te ayuda y te tumba también. La gente te ayuda en tu prestigio, pero la gente te acaba si ellos se disponen. Así es. Mira, tengo por aquí buenos días y bendiciones. Hoy no estoy de acuerdo con la joven porque no se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Y tengo por aquí más notas de voz. Bueno, yo compadezco al marido, novio de esa muchacha que está ahí. Que ese tiene que ser un santo cachón. Porque según como ella habla, son muchos los cuernos que le ha pegado. Ay, Dios mío. Es el más feliz de San Pedro de Macorís entero. ¿Cómo? ¿Por qué esa felicidad? De San Pedro de Macorís. ¿Por qué la felicidad? Porque yo no vendo lo que no soy. Okay. Vamos a escuchar esta otra. Así mismo, Newton. Que no se lleve de la crítica de la gente y que me apunte como el primero o el segundo. Que mande fotos. No tiene. Ese es el de Diester y Hierro. Ah, pero que se anote. Sí. Vamos a escuchar esta otra. Al final, todas las mujeres quisieran tener dos hombres. Al igual que también los hombres. Lo que pasa es que a veces por estatus la persona... Esa voz se me hace conocida. La infidelidad es algo real en nuestros tiempos. Eso es normal. Esa voz se me hace conocida. A veces las personas se casan con una persona porque sí, pero están con otra porque le da satisfacción. Ahí está. La gente está dividida en este tema, que las mujeres
son felices con dos esposos. Tengo otra nota de voz por aquí. Newton, dile a Fanny que no se lleve de la gente. Y vamos a poner la prueba tú y yo, Newton. Vamos a unirnos. Yo pago el primer mes de casa y tú pones el segundo. Ahí está. Newton es un hombre felizmente casado. Ahí está, Newton. No, ya ahí yo tendría que dejar a la mujer mía. Ya. Pero no lo haría. Ok. Y más no voy a vivir yo con Damián. No, ese no es Damián. ¿Cómo que se llama? Ese otro. No, pues, sí. No, aquí yo voy a tener que apuntar los nombres de cada persona que llama. Porque imagínate. Que manden los nombres. Ah, mira, te mandaron foto aquí. Ahorita la ves. Hello, buena. Buena, mi amor. Ah. Dímelo. Mira, mi amor, yo estoy de acuerdo con ella. Ay, sí, ¿por qué? Porque claro que sí. Porque si los hombres pueden, las mujeres no. Exacto. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Pero es que los hombres. ¿Cómo? Kenia. Kenia. Exacto. Kenia. Con dos no, hombre, tres o cuatro. No, Kenia, con dos. Con dos, no le pida Kenia, más. Kenia, pues tú aguantas ya mucho mambo. Es que eso es lo de menos. Esa risa dice que sí. Pero ¿cómo que es lo de menos? Que eso es lo de menos, que ustedes se encuentran en la vida, en que tú vas a aguantar, eso es lo de menos. Porque que uno gente no pasa el dientro en una cama. No. No. Entonces. Vamos a escuchar esta otra nota de voz. Dios nos libre, tú sabes lo que jode un hombre, imagínate dos. Ella dice que Dios nos libre, que un hombre jode mucho. Tú sabes lo que jode una mujer y ustedes tienen day 3 también. Bueno, eso fue una mujer que llamó. Pero lo que te dice, tú sabes lo que jode. Hola, buenas. Mira, soy yo, Kenia, de nuevo. Óyeme, yo te voy a decir algo. Cuando ustedes vienen a desahogarse con una sola mujer, nosotros podemos amanecer despierta. Bueno, es verdad. Sí, eso es así. Mami, mándame tu número para que amanezcamos despiertos los dos. Sentado en la esquina, bebiendo. 809-246-8990 y 529-8990. Según estudio, las mujeres son más felices con dos esposos. ¿Usted dejaría que en su casa penetre otro hombre? Falso. No, porque usted se la da en superhombre. Superhombre, no. Esa es mi opinión. No podemos vivir dos hombres en la casa. Bueno. Esa es mi opinión. Hello, buenas. Hello, buenas. Pero así pueden vivir dos mujeres. Tampoco. Hello, buenas. Oye, eso no es nada, porque eso no es una mujer que tú vas a tener. Tú lo que vas a tener es un cuero desechable. Y el hombre no va a querer a nadie. Lo que va a tener es un cuerito de agarrarla. Toma, agarrarla tú. Toma, tírala tú y así ya. Eso no es una mujer, es un cuero. Vamos a escuchar esta nota de voz. No, ahí las mujeres opinan mucho ahí porque saben que están hablando de ella y vaina, pero imagínense, porque ellas no dejan que nosotros tengamos tres, cuatro mujeres. Ustedes la tienen sin uno decirle. Entonces ellas pueden aceptar eso. Pero entre casas, ¿aceptarían las mujeres vivir con otra mujer? Yo sí. Bueno. También. Yo sí, pero estábamos en el aire. Leo, estábamos en el aire cuando yo estaba hablando contigo. Fue verdad lo que sí, dijo. Yo creo que sí. No, no estábamos en el aire cuando yo te comenté ese tema. Fue verdad lo que dijo el que llamó ahí. ¿Qué? Un cuero. Que eso es mentira, usted no sabe el significado. Vamos a escuchar esta otra. Ahora hay que ver también por qué lado lo están viendo. Si es por el lado del placer, de que van a tener placeres por dos lados, o si van a tener doble ingreso. Hay que ver. Estabilidad. Porque hay mujeres que ven a los hombres como una forma de ingreso. Según mis conclusiones, los hombres no aceptan que su mujer tenga otro esposo en la casa, pero al final las mujeres sí. Nos vemos mañana.